Noticieros Radio Lobo presenta Por la Mañana, lo más relevante de la información generada en las últimas horas. Información contundente. La Mañana, noticias, comentarios, entrevistas, cultura y deportes. Todo está aquí, Por la Mañana, con Jonathan González. Comenzamos ya. Por la Mañana. ¿Qué tal? Muy buen día. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy por la mañana. Hoy que, como usted sabe, es 27 de enero, jueves, por cierto, y de 2022 el año. Ya estamos a punto de terminar la última semana de enero, porque ya el lunes ya estaremos en el último día, martes primero de febrero, y ahí nos vamos. ¿El día feriado es el día 6 o 7? 7, ¿no? Lunes 7, me parece. Ahorita lo checamos, pero déjeme y le checo ahí rápidamente cuál es. Pero según yo, es el lunes 7 de febrero. Es el día feriado por el Día de la Constitución, que se abre, sí. Lunes 7 precisamente es el día feriado. Es el día que no se trabaja. Bueno, no todos trabajan, nosotros sí, pero no todos trabajan ese día. No hay bancos y demás, escuelas y todo esto. Que las escuelas igual y pueden volver esa semana o esta que viene. Ahorita le platicamos y también vamos a hablar con una de las organizadoras de la manifestación en torno a volver a la escuela, que creo que tienen razón en una parte, pues por otra también es más desesperación que otra cosa, porque tampoco le está diciendo que no va a haber nunca. Pero bueno, ahorita lo platicamos. Por lo pronto, le damos la bienvenida a la gente del canal Senta de Cosmocable, a quienes nos siguen también a través de la radio en el Lobo 106.1, a todos los que nos quieran estar viendo y escuchando y que están con nosotros a través de la aplicación de Android y Apple, el Lobo Stream, o en la página de internet de el Lobo 106.1 o Lobo TV Chihuahua. Son distintas las programaciones, pero la de el Lobo 106.1 es como si estuviera viendo la radio. Haga de cuenta, los videos, a mis compañeros anunciando las canciones y todo esto, y luego el programa toda la hora completa, el de Lobo 106.1. Lobo TV Chihuahua pues ya tiene otros programas que también están interesantes y también, por supuesto, lo invito a que los vea a través de su página. Pero además, también estamos en el Facebook en dos páginas, igual, la de Lobo TV Chihuahua y la de Lobo 106.1. Las dos con la oportunidad de que usted comente, de que usted nos vea, de que usted nos ponga likes, de que se enoje con nosotros o se ponga contentos o se enoje con la nota que damos. Digo, finalmente, ahí no hay opción. Nosotros estamos listos para que cada día usted nos dé la opinión que quiera. Su noticia también es la más importante. Y entonces, si usted no la platica, nosotros aquí la vamos a compartir con todos y vamos a hablar con todos acerca de esto, que es la noticia que usted nos dé a conocer. La que usted quiere y diga, esa para nosotros es la que queremos, creemos que es la más importante. También tenemos WhatsApp y Telegram, 614-106-1074, 614-106-1074, WhatsApp y Telegram de Lobo 106.1, quejas, dudas, comentarios, grabaciones, videos, lo que usted quiera, listos para recibirlos y platicarlas aquí con todos ustedes. Vamos a las notas más relevantes del último tiempo. Consejo de Salud decidirá si regresan a las escuelas. La gobernadora dice, puede haber buenas noticias. Se busca abatir precisamente el rezago que se ha generado en la educación durante los últimos 2 años. Periodistas tienen todo mi respeto. Hoy se firma el convenio para proteger a derechos humanistas y periodistas en el Palacio de Gobierno. Reúnen a sectores productivos, primer sesión de CODECH, lo reactivan después de 5 años de estar, pues, desaparecido. Estas y muchas notas más por la mañana. Lo más relevante, lo más comentado, las noticias por la mañana. Bueno, ayer la gobernadora del estado informó que el Consejo de Salud va a sesionar y analizará cómo está la situación de la pandemia, que han bajado los casos. Mire, es muy curioso esto y yo le quiero decir que de una vez va a pasar esto. Están bajando los casos, están subiendo hospitalizaciones y fallecimientos. ¿Por qué? Bueno, pues porque primero se enferma la gente y luego va al hospital
y finalmente algunos de ellos lastimablemente fallecen. Entonces, es un proceso que dura entre 2 y 3 semanas. Por eso suben espectacularmente los casos como subieron, así con esa proyección rapidísima, y luego después viene una época de que los hospitales van más arriba, que ya está pasando, digamos, alrededor de los 400 personas hospitalizadas, y después, lastimablemente, lo que está pasando hoy, que se incrementan los números y habrá días en los que nos digan que 50, que 60 o más han fallecido. Ahorita le voy a platicar de esto. Pero mientras que esto pasa, ellos ya tienen detectado que el número de pruebas que se realizan en un mismo lugar está dando menos positivos. Es decir, el laboratorio continúa haciendo 100 pruebas, pero ya no le salen 50, ya le salen 30 positivos. Las maquilas registran ya no el 18 al 20% de personal que les es el faltante, sino entre el 12 y el 13. Eso quiere decir que están contagiándose otras personas, sí, pero a un ritmo menos acelerado. Y por esto, el Consejo de Salud va a tratar de ver si se puede regresar a clases. Aquí está María Eugenia Campos. Bien importante, han estado bajando de forma importante los contagios aquí en el estado de Chihuahua, cosa que agradecemos a los chihuahuenses su esfuerzo y su paciencia. Y entonces, el jueves que tengamos el Consejo Estatal de Salud, vienen buenas noticias para nuestros niños. Gracias. Vienen buenas noticias para nuestros niños. No se sabe si va a ser esta semana o la próxima. O sea, esta ya del lunes 31 o la siguiente, aunque la intención es que sea lo más pronto posible el regreso a clases. Error o no, yo pienso que podríamos esperar un poquito más, pero ellos, los expertos, seguramente no lo van a decir. Las escuelas, por cierto, lo que sí tienen que hacer es una especie de programa especial a fin de abatir rezagos que son muy notorios en los niños de algunas edades, particularmente los primeros grados de primaria, en donde no se aprendieron las operaciones y las reglas básicas del español para dar paso a la siguiente aprendizaje. Es decir, pues no se les podía dar una revisión, ni se les podría tener una atención personalizada con todos, y entonces, pues hubo algunos niños que no tienen todo el conocimiento. Obviamente, también hay aspectos socioafectivos que habría que revisar entre los niños, porque perdieron un año o dos de convivencia. Pero la verdad es que lo importante es que Chihuahua busca ser punta de lanza en un programa de recuperación académica de este nuevo proyecto con Conazar. No se han definido los detalles, pero parece ser que en Chihuahua va a haber un programa específico para sacar adelante estos niños pandemia, en lo que se refiere a la parte educativa. Por cierto, los números de la pandemia. Ayer se presentaron 1,211 nuevos casos. Arriba los números todavía. Y sumaron ya 114,453. Pero lo que está muy fuerte es el número de defunciones, 66 defunciones en un solo día. Ya llevamos casi 9,200 que han fallecido. El reporte también incluye 409 personas hospitalizadas y 71 intubadas. Aquí está Wendy Ávila, la doctora. Al día de hoy se registran 1,211 casos nuevos de COVID-19 en nuestro estado de Chihuahua, y esto nos hace tener una tasa de incidencia de casos activos de los últimos 14 días de 129.2 por 100,000 habitantes. Al día de hoy tenemos un acumulado en nuestro estado de 114,453 casos de COVID-19, los pacientes recuperados 88,397, las defunciones en 9,178, desgraciadamente hoy se suman 66 defunciones más. Hoy se sumaron, ayer pues, 66 defunciones más. Y ahora vienen los números altos de defunciones, porque ya vinieron los números altos de casos. Entonces, lastimablemente vemos que a pesar de que la variante está afectando menos a las personas, aún hay riesgo y aún hay la posibilidad, sobre todo no vacunados, sobre todo personas que tienen comorbilidades, que puedan tener un periodo complicado por la enfermedad. Bueno, pues ahí está lo del COVID. Ojalá que todos le entremos a la prevención que tenemos que seguir. Bueno, le quiero decir que ayer la gobernadora habló del respaldo que le da a los periodistas en una serie de declaraciones que se hicieron a nivel nacional por la muerte de diversos periodistas, particularmente Lourdes Mendoza en Baja California, pero también... Bueno, Margarito también fue allá en Baja California y en algunos otros estados, lo que ha hecho que durante este sexenio ya hayan 28 periodistas que han sido asesinados. Entonces, hoy se va a firmar un protocolo
mediante el cual se les otorga protección a derechos humanistas y periodistas. Y a veces pensamos, ¿por qué este tipo de protección? Que por cierto, así como que mucho resultado no ha dado, pero bueno, se tiene la intención, por lo menos. ¿Por qué una protección especial? ¿Por qué nos debe de preocupar más los periodistas que otras personas que fallecen? Pues debo decir que a la hora de los resultados de la investigación andamos en los mismos promedios, ¿eh? El 90% de los crímenes no se esclarecen, no sabemos por qué, y igual los periodistas están en riesgo que los demás. Sin embargo, aquí lo que muchas veces se intenta es demostrar a la delincuencia o a quienes están asesinando a estos periodistas que no se puede callar a la sociedad, porque finalmente los medios de comunicación y quienes manejan todos estos asuntos de investigación periodística, reportajes y demás, lo que están haciendo es exhibir problemas, discusiones y asuntos que a todos nos atañen. Y es ahí donde dicen, pues no se pueden callar. La gobernadora dijo, los apoyamos y buscaré que el caso de Miroslava Breach no quede impune ni ningún otro que se haya presentado en Chihuahua. Aquí está Maru Campos. Decirles que tienen el respaldo, y se los digo como ser humano, como gobernadora del estado de Chihuahua, pero más que nada como ser humano con un poder que tenemos los gobiernos de los estados para evitar que esto suceda. Ahora sí que, como lo digo en reiteradas ocasiones, no se los digo nada más a los chihuahuenses, quiero expresárselo a la comunidad periodística del estado de Chihuahua, de una gobernadora que evite el dolor evitable, y que lo haré con la comunidad periodística. Me llena de tristeza, me llena de consternación, y no vamos a dejar que esto suceda en nuestra entidad. Ahí está lo que dice la gobernadora. De hecho, Chihuahua es de los 5 estados con más periodistas asesinados del país. Entonces, pues, ahí estamos en ese asunto, y ni hablar. No estamos a nivel de Veracruz. Veracruz es un asunto muy complicado. Es casi el 30% de todos los periodistas que... Veracruz y Guerrero. Pero sí estamos arriba en los números acá en Chihuahua. La gobernadora María Eugenia Campos Galván señaló también que no hay por qué asustarse ante la resolución de la Suprema Corte sobre el agua y las presas. Dijo que nadie había dicho, y esto es una realidad, que no era la federación la que administra el agua del país, puesto que esto es algo que la Constitución lo deja perfectamente claro. Dice que se va a buscar de cualquier manera platicar con la autoridad federal para que haya esa entrega de agua necesaria, sobre todo a la zona centro-sur, y que también la Corte, dice, aplicó una decisión que es no nada más de Chihuahua, sino que también dijo Coahuila, Durango y Tamaulipas deben aportar al Tratado de Aguas por las corrientes de ríos que tienen hacia el río Bravo. Aquí está Maru Campos. Extracción del agua, sobre los apoyos del programa ProAgua para el estado de Chihuahua. Y bueno, tenemos que esperar a que sesione el comité técnico de parte de la CONAGUA para poder tener claridad en cómo viene la extracción del agua para este año. Un año que desgraciadamente pues parece que va a ser seco también. Entonces, bueno, pero hubo muy buena disposición y sabemos que va a haber apoyo por parte del gobierno federal y nacional financiera también, con el apoyo para los micro y los pequeños empresarios en un fondo importante, así como se hizo para la reactivación económica en el municipio. Y bueno, pues tenemos ahí. Bueno, habló de todo lo del agua y habló de esto y dijo, bueno, pues no hay que tenerle miedo a la resolución de la Corte, al contrario, hay que trabajar con las autoridades federales, que parece que va a ser buena la noticia. Están estudiando ese porcentaje pequeño adicional que pidieron los productores, yo creo que sí se los van a dar. Vamos a mensajes, ojalá que sí. Vamos a mensajes y volvemos. Al regreso, reactivaron CODECH, el Consejo de Desarrollo Económico, se reactiva, ya tenía tiempo que no estaba como que en el visión o en el visor de las autoridades, también el asunto de la seguridad, hasta una conferencia dio la gobernadora sobre el tema, Luis Cerrato habló de esto, y también algunas cosas más interesantes. Aras, que está diciendo que ellos están reorganizándose para pagar, así lanzaron un comunicado ayer, ahorita le platico de esto. Mensajes y volvemos, no se vaya, estamos por la mañana, 614-106-1074, y en Facebook Live, sus comentarios, volvemos. Ahora es momento del clima. Es momento del clima. Así estará la temperatura en el estado de Chihuahua. El clima por la mañana. La masa de aire frío asociada al frente mantendrá ambiente frío a muy frío en el noroeste, norte, noreste, occidente, centro y oriente del territorio mexicano, con heladas
durante la mañana sobre entidades de la Mesa del Norte y Mesa Central, con temperaturas extremadamente frías en la zona serrana, con niebla matutina en zonas del noreste, oriente, centro, sur y sureste de la República Mexicana. El frente frío número 24 y la masa de aire polar mantendrá temperaturas muy frías en todo el estado, con rachas de viento que pueden superar los 45 y 55 kilómetros por hora en Ojinaga, Chihuahua y Delicias. Y las temperaturas para el estado de Chihuahua son: Chihuahua máxima de 20, mínima de 3. Juárez máxima de 16, mínima de 0. Guerrero máxima de 17, mínima de menos 2. Jiménez máxima de 20, mínima de 1. Ojinaga máxima de 18, mínima de 4. Huechochi máxima de 15, mínima de menos 2. Madera máxima de 15, mínima de menos 6. Y para Cuauhtémoc máxima de 17, mínima de menos 2. Informó Paulina Domínguez. En un momento continuamos con más noticias relevantes. Aquí por la mañana. Donde quiera que compres, prefiere productos mexicanos para que México viva. Definitivamente el uso del cubreboca forma ya parte de nuestra vida. Los científicos del mundo han coincidido en que es muy importante para evitar el contagio del COVID-19. Aquí algunos aspectos que debemos tomar en cuenta. Si usas cubreboca desechable, cámbialo diariamente. El cubreboca de tela debe ser impermeable. Esto quiere decir que no traspase ningún líquido. Es necesario lavarlo todos los días. Antes de colocarlo, lávate las manos o usa gel antibacterial. No permitas que entre en contacto con superficies que puedan estar contaminadas, como muebles, piso, etc. El cubreboca no se comparte. Para evitar contaminación, no lo uses en el cuello o cabeza. Aún si utilizas cubreboca, estornuda o tose en el ángulo interno del codo o sobre un pañuelo. Por ningún motivo arrojes tu cubreboca a la calle. Colócalo en una bolsa cerrada para desecharlo. Acostumbrémonos a usar el cubreboca. De la eficiencia del tuyo depende tu vida, la de los tuyos, la de todos. Departamentos Misión. Dos recámaras, menaje, estacionamiento interior, vigilancia a las 24 horas, servicio de limpieza, cocineta y más. Contamos con servicio tipo hotel. Llámenos al 415-0364 o visítenos en Ojinaga Vieja, 1835, muy cerca del Auditorio Municipal. Departamentos Misión. Siempre hay algo importante sucediendo en Chihuahua. Este es el análisis bajo la óptica de Pedro Chávez en Lobo Noticias. Escucha el Lobo 106.1 y todas las estaciones de Sistema Radio Lobo en el Lobo Stream, la aplicación que reúne todo. La Ley 102.5, FM Globo 97.5. Comentarios. Esto es Por la Mañana. Muchas gracias por sus comentarios en la línea telefónica y por lo que nos están platicando aquí. Dice: y el chofer sin cubrebocas en Avenida Zarco, 165 Esperanza, ayer 4:30. Pues es que eso está muy mal, hombre. Tenemos que emprenderle a ese asunto. Dice, anuncian para Capital refuerzo para 40 años y más el próximo lunes 31. ¿Será solo el lunes? No, que yo tenga entendido, van a ser dos o tres días. De hecho, mañana van a dar a conocer días, lugares y todo esto, horarios y letras, porque pues vamos igual, imagínense. Ahora son de 40 a 59 años, 20 años es el lapso. Imagínense la cantidad de personas que es esto, muchos. Entonces, el refuerzo sí va a ser ponerse más complicado, a menos de que abran más lugares o que sea un poquito más ágil el asunto. Por lo pronto, ustedes inscríbanse en mivacuna.salud.gob.mx. Ahí pide el refuerzo. Ahí hay una opción que dice aplicación del refuerzo. Entonces, es mivacuna.salud.gob.mx. Buen día, quiero reportar nuevamente a los conductores de transporte urbano que hacen parada para subirse pasaje en pleno carril de circulación en la Juan Pablo II en la central camionera. De favor, que Transportes haga algo. Ok, ayer nos habían dado esto de nueva cuenta, parece que no hay ningún asunto ahí de vigilancia para los de transporte. Juan Pablo II, y se separan,
sobre el carril de circulación. Buen día, saludos, te escucho muy bien en la carretera pasando Delicias, Chihuahua. Sí, gracias a Dios, nos escuchamos casi hasta Lago Colina. Gracias, Lupita. Dice, hola, Jonathan, buen día. Hablando del lugar de la cantera donde han pasado muchos accidentes, esto se va a arreglar el día que algún pariente de algún diputado, persona importante del gobierno, sufre un accidente en ese lugar. Excelente día. Híjole, han sufrido tantas personas accidentes en esa curva. Y luego, antes que no se les olvide, que enderecen ahí la barra de contención, hombre. Está bien peligroso. Va a pasar otro accidente. Ya les dije, está entre el Conalep y el puente. Ahí entre el Conalep y el puente peatonal. Ahí está un pico que salió porque del otro lado impactaron la barra de contención, la bardita de contención, que está como por bloques. Bueno, dos bloques formaron un pico y no lo han arreglado. No lo mencionaron ayer. Lo vi hoy en la mañana y ahí parece que se va a quedar. Sí se necesita, no sé si una grúa, unas personas pues que existen fuertecitas para alinearlo, porque no creo que es nomás bajarse y enderezarlo. Buenos días, mentira, no da lectura a todos los mensajes, parece que hay censura. Buenos días. ¿Cuál mensaje no di? A veces se me pasa si lo haces un poco más tarde, pero casi siempre trato de leer todo. Buen día, Jonathan, molestándote de nuevo. Seguimos batallando con el servicio de recolección de basura en nombre de Dios. Yo espero que no sea por la expresa Stalifer, pero ahorita lo mandamos. Nombre de Dios. Buen día, de nuevo, ¿me podrías decir si aquí en México es válido el cartoncito comprobante de vacunación en Estados Unidos? Si nos lo piden, ¿sí vale para algún trámite? Mire, no sé en México, pero para viajar sí vale. Si usted se va a subir una línea aérea o si usted va a cruzar hacia los Estados Unidos, sí vale el cartoncito. Creo que en México debiera valer, pero no le tengo la información exacta. Lo voy a preguntar, es que estas son así como que situaciones ya muy específicas, pero pues yo tengo personas que se fueron a vacunar, le digo, desde la primera etapa que vacunaron a Estados Unidos y no han tenido ningún problema con su cartoncito, ningún problema para viajar a Estados Unidos, para utilizarlo como comprobante de vacuna. Lo que creo que sí es que no se mezclan. Usted no puede decir, ya me puse las dos vacunas allá, ahora me pongo otra acá. Eso sí creo que no se puede hacer, creo. Lo voy a revisar, pero creo que no se pueden poner así los refuerzos, porque no aparecería usted en el certificado original. No, no le aparecerían sus primeras vacunas. No las, pues, no las trasladan a que, trae cartoncito, pónselas aquí. No. Eso que yo sepa, eso no lo han hecho. Bueno, vamos con más información. Este miércoles, los sectores productivos se reunieron dentro de la primera sesión de Asamblea Anual del Consejo de Desarrollo Económico, así como académico, público, privado y con la sociedad civil. María Angélica Granados Tres Palacios, que por cierto andaba representándose en España, Manque, le fue súper bien al CHP, ya estaba esta zona de la Sierra de Chihuahua en su promoción por allá en aquel país. Se buscará que se llegue a objetivos planteados para los 67 municipios en este entorno de levantar la parte turística de Krill, la gestión con Sinaloa para hacer que el puerto de Topolobampo sea más grande, el aeropuerto en Krill. O sea, hay muchos objetivos que se plantearon para reactivar la economía en el estado y parece que se están teniendo las alianzas necesarias para que esto se lleve a cabo. Aquí está Manque Granados. Al día de hoy tenemos alianzas en todas las cámaras, con todas las cámaras empresariales, que muchas están aquí presentes y lo agradecemos infinitamente, además de la colaboración con la academia, con las universidades, con los colegios técnicos, con las preparatorias y para desarrollar los proyectos que demarcarán el futuro de nuestro estado. Por supuesto, la colaboración y la articulación de todas las dependencias del estado, del gobierno del estado. Por otra parte, también habló la gobernadora y dijo que están buscando hacer un llamado a la unidad de los empresarios y señaló que tenemos talento y capacidad, juntos podemos reactivar nuestra economía en esta ceremonia de reactivación de CODECH. Además, en otro tema, los nuevos grupos de las Fuerzas Especiales del Estado serán capacitados por la Marina de México. Ese fue el acuerdo que se llegó ayer, que le comentaba que la gobernadora se reunió con el secretario de Marina. Los grupos de élite de la Marina van a capacitar a las policías estatales en estos grupos que están buscando la paz en Juárez, en la Sierra, en todas estas zonas donde hay delincuencia organizada. Las Fuerzas Especiales de la Policía, pues, serán capacitadas por marinos, buscando con esto
que las situaciones de alto riesgo tengan especialistas para manejarlas en el estado. Luis Cerrato, secretario de Gobierno, aquí está platicando con el secretario de la coordinación de gabinete, aquí lo platica. Y con el secretario de Marina, que se platicaron muchos temas, entre ellos el capacitar a los cuerpos policiales del estado, entre otras cosas más. Sabemos que la Marina, pues, es el grupo élite de seguridad de este país, y ellos están dispuestos a colaborar con nuestras fuerzas de seguridad en el estado. Pues ahí está, pues, lo que se está transmitiendo en este sentido, y ojalá que esto sirva para que muy pronto Chihuahua cuente con una policía de élite y que esta realmente reaccione y tenga acciones positivas en lo que se refiere a la seguridad pública. Bueno, y antes de irnos a mensaje, le digo que también la secretaria de Desarrollo Rural afirmó que se han presentado irregularidades por 60 millones de pesos en su dependencia. Se dio la opacidad dentro de la pasada administración y se ha entregado apoyos con una total opacidad y sin una verdadera transparencia, dijo. Los grupos de los campesinos recibían el dinero, ahora sí que por debajo del agua, y se dio a conocer que el monto de los recursos es de los años 2020 y 2021, 60 millones de pesos que no están bien distribuidos en entregas de recursos que no se hicieron de manera directa, sino a través de líderes y que no se ven los resultados. Esto es lo que dijo Lilia Merodio. Dios, con una total opacidad y sin una verdadera transparencia. Entonces, ¿qué quiere la gobernadora? Pues que hoy los recursos se entreguen de manera transparente y directamente a la gente, no a través de productores, de líderes, que se entreguen a través de la coordinación que debe haber con los presidentes municipales y sí con ellos, pero que estén coordinados, porque no pueden estar diciendo que necesitan recursos cuando ni siquiera sabemos a quién se entregaron estos apoyos el año pasado. ¿Cuántos recursos están comprometidos en estas irregularidades? Bueno, pues los presupuestos que fueron etiquetados desde el Congreso fueron del año pasado, del año antepasado, en 40 millones, después en 20 millones, y bueno, pues no sabemos dónde se han entregado estos apoyos. Entonces yo establecí un diálogo con ellos. 40 millones de un año, 20 del otro, y no los hallan, fíjese nomás, de los que se debieron repartir en los dos años anteriores. Bueno, vamos a mensajes. Ah, no, los deportes, ¿verdad? Nicolás Flores con los deportes. Adelante. Deportes por la mañana. Deportes. Muy buenos días, Jonathan, amigos. Nos vamos con la información deportiva. El estratega argentino en compañía de Santiago Baños Solari indicó que el cuadro de Coapa ya no tendrá más incorporaciones. Santiago Solari mencionó que con la llegada de Juan Otero, el plantel para el Clausura 2022 puede darse por cerrado para buscar el título número 14 y aseguró que se encuentra contento con la conformación del equipo. Muchos ahí cercanos, no, y sobre todo examericanistas, pero bueno, ahí están haciéndole la lucha. Es de los pocos jugadores que él pidió, porque el resto se los ha impuesto la directiva, como ustedes ya saben, ahí con las Águilas. Así se hace el trabajo, y Santiago Baños tiene mucho que ver con ello. Los Bengalíes de Cincinnati llegan a la ronda de los Juegos de Campeonato de Conferencia en el papel de víctimas, en apariencia, pero no hay que dejarlos que se engañe. Este equipo solo está esperando la oportunidad de pasar de presa a cazador, y cualquier momento de distracción servirá. Cincinnati no ha disputado un Juego de Campeonato de Conferencia, escuche usted bien, en 33 años, gran parte del éxito que pueden tener los bengalíes el domingo entrante ante los jefes de Kansas City tendrá que ver si la emoción por estar en esas instancias puede más que las ansias. Estaremos pendientes de esa situación. Todo está listo para que este viernes 28 de enero dé inicio en Santo Domingo, República Dominicana, la Serie del Caribe. 6 equipos campeones de las ligas nacionales estarán buscando el objetivo de consagrarse como el mejor equipo de la temporada. Y este es el calendario: el viernes 28, México contra República Dominicana en juego estelar. Para el sábado 29, México contra Venezuela. Después México chocaría contra Panamá el domingo a las 8 de la mañana. Imagínense, tempraneando, no van a poder irse de juerga los mexicanos y algunos otros. El lunes 31, México contra Puerto Rico, y finalmente chocaría el conjunto mexicano contra la escuadra de Colombia. Más bien dicho, mire,
contra Colombia sería el domingo y el martes 1 sería México contra Panamá, para confirmarles adecuadamente esa información. Tenemos más notas. Jorge Gutiérrez, que no descarta tener este año una nueva oportunidad de jugar en Europa, tomó con agrado el llamado a la selección nacional con miras a la segunda ventana de la FIBA. Al igual fue convocado el mormón y también chihuahuense Kelvin Jones, de 24 años y 2 metros y 11 de estatura, surgido de la NCAA y que jugó en la Liga Nacional de Básquetbol Profesional por el coach del equipo mexicano de baloncesto, Mark Quintero, para las clasificatorias a la próxima Copa del Mundo 2023, que se llevarían a cabo en La Habana y Washington para el mes de febrero. Nadie es inmortal, y lo he entendido con Kobe. Quiero ver crecer a mis hijos, dijo Tom Brady, el legendario Tom Brady 12. Declaró este miércoles que nada es para siempre y sigue alimentando los rumores de su posible retiro en la NFL. Brady lleva 22 temporadas en la NFL y 7 anillos de Super Bowl. Y bueno, nada es para siempre. Lo he aprendido de Kobe. Justo en el día de aniversario luctuoso, el segundo aniversario luctuoso de la superestrella de la NBA, Thomas Edward Patrick Brady recalcó que su prioridad ya no es el fútbol americano, y sí el estar con la esposa y, por supuesto, con sus hijos. ¿Sería el último partido? Ese extraordinario regreso que no le bastó para buscar la victoria. Bueno, pues ahí está en el aire la interrogante. Es muy probable que se retire, pues ya en este mes de enero. Amigos, es la información deportiva al instante. Mi querido Jonathan, hoy no toqué fibras especiales, fibras delicadas de tus Vaqueros de Dallas, para no meterme en problemas. Buen día, que la pasen bien. Mañana Dorados contra el equipo de los Vaqueros de Agua Prieta en la Liga de Básquetbol Estatal, en el arranque. Mañana Dorados Agua Prieta en el Manuel Bernardo Aguirre. Buen día. Gracias, Nicolás. Y hablando de Vaqueros y Tom Brady, pues yo ya lo vi, ¿no? A Tom Brady jugar contra los Vaqueros, me tocó verlo y espectacular simplemente. Entonces, pues, si ya la leyenda se va, por lo menos me quedó esa satisfacción. Aunque hay que decir, ganó en ese juego. Sí, nos ganó en ese juego. Bueno, ni modo. Vamos a mensajes y volvemos. Estamos por la mañana. Regresamos por la mañana. En Lobo TV lo tenemos todo. Noticias, entrevistas, espectáculos, deportes y mucho más. Solo en Lobo TV, el primer canal por internet en Chihuahua. De lunes a viernes, todas las noticias están en Enlace Estatal. Enlace Estatal. La información más relevante del estado. De lunes a viernes a las 3 de la tarde en lobotv.com, Lobo TV Chihuahua en Facebook y en el Lobo Stream. Infórmate en Enlace Estatal. Enlace Estatal. Es la ley 102.5, la mera mera, la que a ti te gusta, cubriendo Ojinaga, Presidio y la región. Aquí el dominio solo es de la ley 102.5. ¿Conoce usted los beneficios del ajo? Favorece la salud cardiovascular, la circulación sanguínea, es un antibiótico natural. Garlic Allium, una pastilla que hará que su corazón trabaje en forma correcta, sin transpirar, sin mal aliento, sin eructar. Pídalo al 411-1858. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer al levantarte o despertarte? Ponte en frecuencia. Sintoniza la Naranja Morning Show con Cris Vaquera y Pollo Nájera en tu radio y en tu app. Lunes a viernes de 6 a 10 de la mañana. XFM 100.9. Lobo Noticias, también los sábados. En Lobo TV contamos con un espacio para llevar a usted la noticia más destacada de la semana. Además, tenemos charlas con los protagonistas del acontecer diario en nuestro estado. Los invito. El licenciado Hugo Moreno los espera todos los sábados a la 1 de la tarde por lobotv.com. Con la aplicación han aumentado ya la seguridad. Están pidiendo más información. Nosotros nos ocupamos de ello. Lo tenemos enseguida, aquí por la mañana. Aquí por la mañana. Gracias por sus mensajes. 614-106-1074 y en Facebook Live. Me quedé un rato sin internet. ¿Cómo quedó la vacunación para los chavorrucos?
pues quedó igual. El lunes empieza, pero no va a ser únicamente el lunes, y mañana se da el aviso de horarios, días y todo esto. Buenos días, ¿sabrá si se puede aplicar tercera dosis aquí en la ciudad para cumplir con el esquema mexicano aún y si ya se aplicó un refuerzo en El Paso? Saludos. Pues eso pregúntaselo a tu médico mejor, ¿no? Yo creo que hay ciertas preguntas cuando queremos una vacuna de más, cuando queremos mezclar vacunas. Bueno, la del mezclar vacunas ya está un poquito más popularizado el asunto porque la tercera dosis va a ser de una distinta a la que se puso algunos de los que están en la fila para 40 a 50. Pero lo de si cuántos días, cuánto hace que te la puse, que te diga un médico mejor, yo creo que es lo mejor. Buenos días, Jonathan. Una pregunta, ¿dónde se puede poner una queja de los camiones urbanos, ya que en la ruta Zarco por Martín López, después de las 6 de la tarde, los choferes no quieren terminar la ruta del fraccionamiento Monteverde? Bajan los pasajeros, incluidos adultos mayores, faltando aproximadamente 6 kilómetros. Sí, pues los bajan bien lejos. Dice, solo porque se quieren cortar antes y no les importan los pasajeros. Es en el 429-3300, pides al Departamento de Transporte. Bueno, vamos a la línea telefónica. Déjeme ir con una de las organizadoras de este movimiento de escuelas presencial, que lo vimos muy activo el pasado domingo en la conferencia de prensa donde se anunció un delay en el regreso a clases. Me refiero a la psicóloga Marisa Menchaca, que está con nosotros y a quien doy la bienvenida. Buenos días, Marisa. Hola, muy buenos días. Platícanos un poquito esta inquietud que ustedes tienen en torno a la escuela presencial. Estas clases que ustedes dicen pues son necesarias para los chavos, que yo creo que todos entendemos esa parte, pero pues en épocas de pandemia, a ver, cuéntanos un poquito. Sí, bueno, esto ha sido como un tema muy muy complicado, ¿no? Como que pues nos agarró la pandemia desprevenidos desde el 2020 y a ver, vamos a esperar y pues hay que ser pacientes en lo que conocíamos, cómo iba a estar todo, ¿no? Cómo atacaba, cómo lo podíamos prevenir, cómo nos podíamos vacunar, cómo pues darle tiempo a la ciencia, ¿no? Como para desarrollar más conocimiento, más información y mejores métodos para combatir pues, este virus. Y pues bueno, nos tocó esperar y nos tocó todo un ciclo escolar completito de manera virtual, más los meses anteriores, ¿no? Porque empezamos en marzo del 2020 y terminamos así el ciclo y nos aventamos todo otro ciclo escolar así. Y fue ahí cuando se empezaron a detonar todas estas otras expresiones pues de la ansiedad que estábamos viviendo, ¿no? Entonces, pues para los niños fue muy difícil cambiar todo esto. Y empezaron con trastornos de ansiedad, con insomnios, ataques de pánico, depresiones, intentos suicidas, bueno, de todo empezó a detonarse todo ese año, ¿no? Y ya cuando empezamos a ver que ya empezaba a mejorar todo, empezamos a ver como más la luz, ¿no? Al final del túnel, dijimos, bueno, ya, ahora sí empezamos a vacunarnos, ahora sí empezamos a avanzar un poquito más con todo esto, y vuelve esta otra ola de contagios, ya que habíamos estado en escuelas presenciales, que nos habíamos adaptado otra vez a todo esto. Dijeron, bueno, okay, en diciembre está bien. Sabíamos que pues íbamos a como estar más confiados, ¿no? Habíamos pasado una Navidad primero en 2020, todos muy encerrados, la gente no viajó, no estuvo con su familia, aterrados de que todavía no había vacuna. Pero ya ahora en 2021, en diciembre, pues ya era, pues hay que aprovechar, ¿no? Que ya estamos vacunados la mayoría. Entonces, pues sí fue como, pues sabíamos que iba a haber más contagios y todo, respetamos esa decisión del gobierno de que nos volvieran a mandar a clases virtuales, que finalmente se juntaba con las vacaciones, entonces no era mucho el efecto, ¿no? Incluso hubo escuelas que pues aprovecharon para hacer como cierres, o decir, bueno, el día es que regresemos presencial ya pues ya retomamos bien, y mientras lo aprovecharon como vacaciones o reportes con maestros o alguna otra situación. Pero ya que llega unos días antes toda esta situación de no, de que sí estaban muy fuertes los contagios, y dijimos, bueno, otras dos semanas más. Dijimos, bueno, otras dos semanas más, lo cual también nos parece como muy desconsiderado el de repente decir un viernes en la tarde mandar el mensaje de siempre no. Entonces, hay muchas implicaciones, ¿no?, para mucha gente. Y entonces, bueno, dijimos, okay, vamos a esperarnos otras dos semanas más, pero sí ya empezamos a ver otra vez esos efectos en los niños, ¿no?, de la desesperación, de la frustración, de estar encerrados todo el día, de estar con ansiedad y todo, y finalmente es la única medida que estamos viendo que están tomando el gobierno cuando aumentan los casos, porque todo lo demás sigue abierto. Entonces lo que nosotros vemos es que pues esta medida no va a funcionar nunca, porque es lo único que está cerrado.
pues de qué manera protegemos a los niños si todos los papás salimos a trabajar presencialmente. Pues obviamente nosotros somos los primeros que estamos en, pues en ese riesgo de traerles el virus a los niños. Y claro, la diferencia aquí, aquí habría que decirlo, Marisa, es que cuando tú dices, por ejemplo, en México se suspendieron clases, en Chihuahua en particular, porque hay otros estados que ya volvieron, el problema es que otros países que también lo han hecho, por ejemplo Francia, Dinamarca, etcétera, mandan a todos al confinamiento. Es decir, el 70% de la población se va a confinamiento, solamente se quedan los servicios básicos funcionando y todos los demás se hace home office. Y como quiera, muchas familias, por lo menos uno de los papás o alguien adulto puede estar con los niños. Y aquí esta situación pues se vuelve muy complicada para los adultos porque ellos no pueden estar en casa y los niños tienen que seguir las clases de manera virtual, ¿no? Sí, entonces los dejas expuestos porque, digo, hay mucha gente que tiene pues la comodidad de que tiene el apoyo de sus papás o que tiene el apoyo de alguien más para dejarlos, pero ¿cuántas personas trabajan papá y mamá y cuántas personas son padres o madres solteras? Entonces para ellos es completamente desquiciable tener que ver dónde dejo los niños, cómo los dejo solos. ¿Qué hago? ¿Les cierro afuera? Yo no sé si tú te habías dado cuenta antes de la pandemia, como los viernes de consejo técnico escolar, siempre había accidentes de casa. Siempre había una casa que se había incendiado o algo, y los niños encerrados. Obviamente, si vives en una colonia en la que sabes que hay riesgo de que se den cuenta que tus niños están solos, pues los dejas con candado. ¿Qué haces si tienes que ir a trabajar y tienes que dejar a tus niños ahí solos? Claro que los pones en riesgo de que alguien entre o algo y pues tienes que dejar todo cerrado. Entonces estamos siendo muy desconsiderados con este gran grupo de población que no puede dejar a los niños en ningún lado. Y aparte que pues no está funcionando la medida, porque ¿de qué sirve que el niño esté encerrado en la escuela si la mamá está trabajando y llega a la casa y los contagia? Pues por eso no está funcionando esa medida. Pues por eso es lo que estábamos viendo. Bueno, si no está funcionando esa medida, que es la única, repito, que están tomando para la pandemia, pues por eso fue que dijimos, bueno, vamos a juntarnos. Hay gente que sí quiere seguir virtual, y yo me imagino que es gente que porque no está expuesta al virus en ningún lado porque pues realmente están muy encerrados. Y pues qué bueno que puedan estar en esa modalidad y qué bueno que puedan estar allá teniendo a sus hijos y ayudarlos a conectarse. Y se respeta que pues la gente puede tener esa preocupación todavía. Pero todos los demás que si no, ya necesitamos regresar, y que incluso los maestros también le están diciendo necesitamos regresar. Entonces yo creo que hay que ver por ese interés y para prevenir también todo el rezago y todos los trastornos que está generando. Sí, porque además la educación se está haciendo de dos maneras, hay que también decirlo, Marisa. O sea, hay un privilegio para los que están en algunas escuelas, sobre todo las privadas, que tienen clases semipresenciales, o sea que sí tienen un horario, sí tienen un maestro a disposición a través de plataformas especializadas que hasta les muestran en las tablets y en todo esto, pues las clases, los ejemplos que los maestros pueden explicar, pues. Y hay otros que son los que ni siquiera internet en casa tienen y que la mamá en la tarde noche llega con el maestro para que les entregue unas hojitas para que hagan unos ejercicios y les dé la lección rápido para que traten de avanzar también en la escuela, y que estos están perdiendo mucho más que los que de alguna manera, te digo, tienen privilegios a la hora de la educación, ¿no? Sí, yo creo que es muchísimo el daño que se está haciendo y no tiene ningún beneficio. Entonces si dijeron, bueno, es que realmente con eso se controla la pandemia, pues ya vimos que evidentemente no es la forma de controlarla. Entonces hay que ver de qué forma, ¿no? Porque aparte los protocolos en las escuelas, no sé si los has visto, cómo les piden, ¿no? Hacer estos protocolos que tienen que tener, que si la ventilación, que si pocos niños, o sea, al mismo tiempo, ¿no? Que se dividan, que entren por diferentes puertas, pues los tres filtros, ¿no? Y que si desde casa hay que tomar la temperatura, que no pueden ir enfermos de nada, que esa es otra, como otra regla, no vas enfermo de nada, no me importa que tu prueba salga negativa, o sea, no vas enfermo de nada. Entonces se piden muchos requisitos para que esté muy controlado, obviamente siempre con cubrebocas todos los niños. En muchos de los salones salen los niños en cada cambio de clase a los 40 minutos para desinfectar el salón, para desinfectarse las manos ellos. Entonces es mucho más estricto el protocolo en una escuela que en un restaurante o en otro de los comercios, ¿no? En los que estamos el resto de la población expuestos. Entonces, si realmente no estamos frenando por completo el virus así,
Entonces no tiene ningún caso hacerle tanto daño a los niños teniéndolos así estudiando en casa. Bueno, pues la buena noticia podría ser la declaración ayer de la gobernadora, que dice que probablemente para el día de hoy el consejo regrese a clases en una semana más o en los próximos días, cosa que pues ya les daría la opción de volver a las clases en los próximos días, que pues es lo que ustedes estaban solicitando, ¿no? Así es, esperemos que la decisión que tome hoy el Consejo de Salud pues refleje esta respuesta, ¿no?, favorable para la necesidad ya de todos nuestros niños y niñas de todo el estado, ¿no? Hemos estado recibiendo pues muchas llamadas de muchas personas con esta ánimo de decir gracias por estar en esto y vamos a seguirlo y cómo los ayudo. Y la ventaja es que sabemos de tantos lugares, de tantos oficios y profesiones, amas de casa, reporteros y que psicólogos y que a ver, el que sabe por aquí, el que sabe por allá y el que tiene consejos, que de todo el tipo de labores, porque pues todos, es lo que decíamos, ¿no?, todos trabajamos, que se ha estado consiguiendo muchos apoyos. De hecho también pues tenemos a algunos maestros y líderes de maestros pues, que están unidos a nuestra causa, a nuestro interés de ver por este bien común de los niños, y han estado gestionando apoyos. Entonces es bien padre ver cómo van poniendo ahí. Ayer nos comentaba el profesor Horacio Gil, que es de Cuauhtémoc, consiguió un apoyo en FEDSAT, ahí en Cuauhtémoc, de 455,000 pesos, me parece, algo así, para apoyar toda la zona noroeste del estado. Y luego de FEDSAT de Delicias también nos mandaron ahí que han conseguido un apoyo. Consiguieron agua también para todo el para varias de las escuelas del noroeste. Están buscando ya la reunión también con Roberto Lara para ver si se puede gestionar, apoyar a que todas las escuelas que no tienen agua, que se logre poner el agua, que eso es parte de lo que decía, ¿no? Es que hay escuelas, claro, que no tienen insumos, o hay niños que no tienen para el cubrebocas. Entonces, pues vamos a ver cómo los podemos apoyar entre todos, ¿no? Somos una comunidad muy grande y muy fuerte, y qué padre que nos podamos unir en esta causa. Y ojalá que nos uniéramos así como se están uniendo ustedes, Marisa, para pedir las vacunas para los niños. Sería algo muy importante, creo yo. Sabes que ya fuimos, cuando estuvimos hablando con el secretario de Educación y el secretario de Gobernación, nos sugirieron ir con Juan Carlos Loera, que es el que está encargado de Bienestar, el delegado aquí. Fuimos con, bueno, fueron con él una de las compañeras que están aquí en esto, pero les dijo que no está considerada la vacuna, porque los niños no son personas vulnerables. Entonces, digo, que es lo que decimos, ¿verdad? Sabemos que no son vulnerables, por eso queremos que regresen a la escuela, porque son los que pues a lo más pasan 2-3 días de síntomas cuando se contagian, y pues no se puede comparar. Híjole, lo que pasa es que ahí sí, Marisa, déjame te digo, hay que tener mucho cuidado con afirmar esto, porque hay 70 hospitalizados en el último mes, y hay 3 que están graves. Entiendo, niños hospitalizados eran 19. Bueno, no, pero bueno, el reporte de si tú lo checas por edades, que va sumando 70 en el mes. Sumó 70. Sí, 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 hay que decir que la Secretaría de Salud dio esto. 19 en el momento, 70 durante el mes. Pero está bien. Pero yo digo, ver, de todos modos, aunque sea no sé, uno, aunque sea lo, uno, hay que tener que no cuidado supe con eso. Ya el dato que no supe es cuántos niños era normal antes de la pandemia que estuvieran hospitalizados. 5,000, no sé los hospitalizados. 5,600 contagiados en toda la pandemia, 962 desde el 22 de diciembre. O sea, la quinta parte en un mes. Eso es, por eso fue el freno de las escuelas realmente. Sí, te digo, yo lo que nunca nos han dicho así en las estadísticas es cuánto era lo normal que se contagiaban niños en o sea, enfermedades que los llevaban al hospital durante enero, que es una temporada común, que se enfermen de influenza, de neumonía y de otras afectaciones de estas. Y pues era algo pues que decimos, pues sí, es algo que normalmente pasa, ¿no? Se enferman los niños, claro, y necesitan hospitales. Digo, por eso hay hospital infantil. Entonces, pero si no nos dan el dato exacto de si realmente ha aumentado exponencialmente en comparación a antes de la pandemia, pues como para saber realmente, bueno, qué tan alarmante es esto, ¿no? No, yo no lo sé en datos, pero sí pregunté directo y nos dicen que había 5,600 casos en toda la pandemia que habían dado positivo a COVID y 900, casi 70, en los últimos pues 28 días. Que mira, o sea, que la quinta parte se contagió durante los últimos 28 días de todos los niños de todos los 2 años, bueno, del año con 9 meses de pandemia. Y
Bueno, que algo que yo también les comentaba ahí a los secretarios es cómo estamos midiendo la pandemia, porque si tú te fijas, hace, bueno, poquito más de, poco menos de 2 años, perdón, cuando empezaba todo esto, solo te hacían pruebas si tenías más de 3 o 4 síntomas, eran muy caras las pruebas, eran 3.500, 4.000 pesos que te salía una prueba, entonces no todo el mundo podía hacerse una prueba. Y ahorita ya ha ido cambiando, ¿no? Yo el año pasado, que sí, todavía cuando nosotros nos contagiamos, pues como todavía tenían costo, pues obviamente no le haces prueba a toda la familia. Si ya uno salió positivo y todos los demás traen síntomas, asumes que traen y no pagas 6.000 pesos más de pruebas. Entonces era muy diferente como se medía el año pasado, que nada más se registraba el que pudo pagar la prueba, a cómo está ahorita, que ya hay muchas pruebas más baratas y que están regalando pruebas, que aquí en el municipio de Chihuahua están regalando pruebas, y eso hace mucho más evidente pues el que la gente pueda ir y hacerse pruebas cada vez que tenga alguna sospecha, y entonces pues eso eleva también el número. Entonces yo creo que también hay que medir de esos, por ejemplo, 1.400, 1.500 casos que están saliendo en el estado, qué tan graves son, la tasa de mortandad, qué tanto son personas vacunadas y no vacunadas, cuántos están hospitalizados, cuántos están de gravedad. Como que hay varios parámetros, ¿no? Cuando lo veo, claro, yo en las noticias nacionales, es muy interesante ese dato de cuántos estaban vacunados y cuántos no. O cómo, claro, no, la mortandad. Y hay que decir que hay familias enteras que ahorita están contagiadas, porque la particularmente virus, este virus fue mucho más fácil de contagiar y era más difícil controlar. Un solo contagiado en casa, pues prácticamente era casi seguro que todos iban a tener el virus, sean sintomáticos o asintomáticos o como haya sido, o como un ligero resfrío, o como se haya dado el contagio, pero era muy difícil frenarlo. Te agradezco mucho, Marisa, la verdad es que ya estoy en tiempo para ir a corte y tengo muchas reacciones del público, hay a favor y en contra, te quiero decir, hay familias que dicen, yo hasta las 11 de la noche me quedo, pero aquí con mi hijo, que no se me arriesgue, la familia de enfrente está toda contagiada, hay personas que dicen, efectivamente, yo también trabajo y tengo que mandarlos a la escuela cuando regresan, o sea, hay de todo, y creo que ahorita la sociedad está dividida en este asunto, a ver qué decisión toma el consejo para el día de hoy. Lo que espero es que se acepte que pueda ser elección, eso es lo importante, que pueda ser elección para esas personas que no quieren salir, que se queden tranquilos en casa, que incluso nos beneficia a los demás, pues, a reducir el aforo, los niños que no van a ir, pues son menos niños, y que bueno, pudiera ser que puedas elegir, ¿no? Si quieres ir presencial toda la semana o si quieres quedarte virtual toda la semana. Así es. Gracias, Marisa. Buen día. Gracias, te he esperado. Vamos a mensajes y volvemos, estamos por la mañana. En un momento continuamos con más noticias relevantes. Aquí por la mañana. El mango ataulfo es una fruta deliciosa y preferida de muchos. Está probado que su cáscara tiene propiedades antibacteriales, antioxidantes y cicatrizantes. Investigadores del Instituto Politécnico Nacional han comprobado que la cáscara de mango, considerada como basura, podría ser la clave para la cicatrización en las heridas agudas en humanos. Para obtener el extracto de mango que contiene todas las propiedades, la cáscara se deja secar. Este extracto ha sido probado en laboratorios con ratones que tenían pequeñas heridas quirúrgicas, sanando por completo en 11 días. La toxicidad del extracto dio negativo en animales y ya se están realizando pruebas con humanos. Canseco Online por Lobo TV, el programa que promueve los valores, la salud y el bienestar familiar. Conducido por Nelly y Gerardo Canseco, de lunes a viernes a las 5 de la tarde en lobotv.com. Puedes verlo en tu celular en Lobo Stream. Es gratis. Canseco Online por Lobo TV. Por el placer de vivir con el doctor César Lozano. Amigos de Chihuahua, soy César Lozano y te invito a que me acompañes en el programa Por el placer de vivir. Lunes a jueves, 6 de la tarde. Domingos, 11 de la mañana. Exa FM 100.9. En todas partes. Ponte Exa. Exa. Y déjate atrapar por la música que más te gusta. Porque solo en Exa FM puedes encontrarte con la música que más te gusta. En todas partes. Ponte Exa. Usted, amante del deporte,
Escuche esta magnífica noticia. El ejercicio intenso de forma repetida causa daños en sus articulaciones. Full Motion le ayuda a repararlas y regenerarlas, dándole flexibilidad y movilidad. Full Motion, con glucosamina, 100% natural. Es para los deportistas y las personas con daños en cartílagos asociados con la edad. Pídalo al 411-1858 y 410-1595. El Lobo, 106.1. El Lobo, online. Streaming live on www.ellobo106.com. Chihuahua's number one hit music station. Lobo. El Lobo, 106.1. All the hits, all the prizes. El Lobo. Ya volvemos con más comentarios. Esto es Por la Mañana. Por la Mañana. Muchos mensajes sobre la entrevista. Dice, bueno, de todo. Dice, buen día, pésimo manejo de la pandemia del gobierno estatal y municipal. Los empleados de gobierno descansados con goce de sueldo y todos los demás abiertos. Qué incongruencia. Nos estamos llevando un chasco con este gobierno. Bueno, es que mire, el gobierno no puede mandar a la casa a los de las empresas, a los particulares. Hace lo que puede. ¿Y qué hizo? Redujo escuelas, redujo hasta puestos de gobierno, o sea, reduce la movilidad que se puede reducir con una orden del gobierno. Por eso, los 70 niños hospitalizados no se contagiaron en escuelas. No, yo no estoy preguntando si se hizo una investigación epidemiológica para dónde se contagiaron, pero están graves y estuvieron graves. Bueno, tuvieron que ser hospitalizados. Los 28 días con contagios menores estábamos en modalidad virtual. Pues por eso, imagínense si esos 1,000 niños los mandamos a las escuelas, a los 3 días regresan 5,000 contagiados. O si mandamos a 300 o 400 que no tengan tantos síntomas. Es que la temperatura, por ejemplo, que era un asunto muy destacado, por decir algo que se hablaba mucho de la variante anterior, con la Omicron ya no ha sido la principal característica de esto. Es más como un resfrío normal. Y esta enfermedad se sigue presentando en otras personas. Que ya permitan regresar a clases presenciales a los que así lo deseen. Todo diciembre estuvo abierto y llenísimo el centro, mall, casa de santa, pista de patinaje. No fueron contagios en las escuelas. El gobierno debe asumir su responsabilidad. En eso estoy de acuerdo. Casa de santa y pista que la tuvieron que quitar ahí de momento rápido porque ya estaba el asunto muy complicado, ahí sí. Las escuelas no son focos de contagio, ya que en las escuelas están muy cuidados los protocolos. Algunas sí, sobre todo las privadas tienen muchas revisiones y todo. Hay otras que no tanto. Y otros niños que también cuando se enferman. Me decía un médico, es que usted dice una escuela y pensamos en ciertos asuntos de que yo tengo mi laptop y así están todos los niños. Y no todas las escuelas son así. Y tampoco todas las escuelas tienen a niños iguales. Una parte de los que estuvieron hospitalizados no estaban hospitalizados por otra cosa más que a lo mejor porque también tenían una mala alimentación y eso también hace que las defensas estén bajas. Y hay niños que están con mala alimentación y hay niños que no. O sea, por eso esas diferencias son las que a veces no tomamos. Yo no estoy explicando aquí nada de nadie, ni estoy a favor de ningún lado, nomás como que reflexionemos todo lo que estamos viendo. Que nos dé la oportunidad de elegir, los que deseen ir presencial vayan y los que deseen virtual que se queden en casa. Muchos niños están vacunados porque los fueron a vacunar a Estados Unidos. Volvemos a los privilegios. Muchos no, muchos no están vacunados. Dice, buen día, excelente programa como siempre. Ay, solo quiero saludar todos los días, te escucho el trabajo, gracias. Dice, Jonathan, buen día. La tercera vacuna hay que registrarse solo llevando comprobante. No, hay que registrarse. Te registras en mivacuna.salud.gob.mx. Buenos días, Jonathan. Puro gastador de dinero. Con lo del replaqueo, pregunté por la carta factura en la agencia del Toro y tiene un costo de 600 pesos. Y lo peor es que solo dura un mes de validez. Por donde nos quieren sacar dinero, que me parece una injusticia y una aberración. Yo recuerdo que en 2011 no tenía costo la carta factura. Pues yo no, ya a mí me acuerdo que sacar carta factura, ya le había dicho, en el 2009, 2010, yo saqué una carta factura y me la iban a dar nada más. Me la dieron nada más. La carta, ahí tiene su carta factura. Que no puede dejar a los niños en ningún lado, la escuela no es guardería. Los niños viven la situación como sus padres lo transmiten. ¿Por qué esperan que los maestros salven a la población? Si los padres están ansiosos y no saben qué hacer con los hijos, transmiten esa ansiedad. Debe haber tranquilidad en el hogar y buscar maneras. Dice, no andar de psicólogos, trabajadores médicos, intendentes. Eligieron a la persona incorrecta para justificar su movimiento. Dice, lo que tienen que hacer presencial en este momento no es como se debe hacer. Ahí está. Le digo, de todo hay. ¿Por qué hay
¿Por qué decir delay? Una, nuestra lengua pudiste decir demora y retraso. Delay, ah, ok. Bueno, sí, se hizo un retraso. Home office, trabajo en casa. Español es maravilloso. Sí, sí, es maravilloso. Y a veces estemos Spanglish porque acá vivimos en la frontera. Excelente participación, totalmente de acuerdo con Marisa. El regreso a clase es un verdadero contagio. Es en antros, malls, en reuniones. Imagínate, los antros, pero aparte también las escuelas y aparte los restaurantes, todo junto, todo debería regresar y hacerse de manera virtual y en casa. Hay que cuidarnos. Serán pocas semanas. Cada quien. Con todo respeto, esta señora está más... Ellos ven la escuela como guardería. Mi esposa es maestra y van dos veces que se contagia. Y el segundo contagio fue una escuela en el mes pasado. Ahí está. Habla sin datos la señora. ¿A poco no sabe de los niños? Ahí están las estadísticas. Esa señora se escucha que ya no se aguanta a sus babies. Lo dice. Falso el comentario de la entrevistada. La prueba de antígeno en marzo del año pasado estaba exactamente lo mismo. Tengo un año haciéndomelas y desde entonces cuestan $300 en el lugar que me hago la prueba. Ya me está en la cara, en el vidrio, y yo tengo todavía muchos comentarios. Dice, algunos colegios no tienen capacidad de tener presencial y virtual. Otro gran problema que los papás no ven. Deberían de buscar que sus hijos tomaran las clases. Gracias por habernos escuchado y visto. Me tengo que retirar porque ya me pasé 2 minutitos y ya tengo los productores en el vidrio, literalmente. Buen día, hasta mañana, pásela bien, y en nuestros noticieros de cada hora tendremos mucha más información. Agradezco mucho su participación el día de hoy, muy nutrida. Muchas, muchas gracias. Hasta mañana. Noticieros presentó por la mañana información contundente sobre los últimos acontecimientos. Así quedamos del todo informados. Por la mañana, lunes a viernes a las 8 a.m. Por la mañana.